Durante el mes de abril del 2016, 10 pobladores de la comunidad de Tupicocha, provincia de Huarochirí, visitaron a la comunidad de Huamantanga en la provincia de Canta, ambos en el departamento de Lima, Perú, para un intercambio de conocimientos sobre actividades de monitoreo de lluvia, de caudal y de mamanteo. Esta es una actividad implementada por el Mountain Evo u Observatorio Ambiental Virtual de Montañas, implementado por Condesan en alianza con el Imperial College de Londres. Estamos nosotros monitoreando de caudal y de lluvia, entonces, y tenemos el monitoreo de lo que es mamanteo. Aquí tenemos el mamanteo y los dos cuencas que estamos monitoreando en la parte de la altura. ¿Por qué monitoreamos las cuencas, no? Monitoreamos las cuencas para ver esto, qué cantidad de lluvias cae, qué cantidad de agua sale de la cuenca. Eso es lo que se está haciendo, estamos monitoreando mediante equipos como este, el lluviómetro para medir las lluvias y el vertedero que es para ver el caudal que sale de las cuencas. Ahora nosotros estamos viendo dos cuencas pares. Una cuenca que estamos acá en este lugar y la otra cuenca que está al costado de esta cuenca, ¿no? Eso se llama cuenca pares, ¿no? Una y dos. Lo que estamos buscando es en recuperar una cuenca y la otra cuenca que esté con, así como está, con animales, con el consumo de pastos y todo, para ver cuál de ellas es la que mantiene más cantidad de agua. Representamos a la precipitación como la cantidad de lluvia que cae durante un periodo de tiempo. Generalmente es expresada como altura de agua en milímetros. Según el monitoreo que venimos haciendo, en este año, en el mes de enero, hemos tenido más o menos 70 milímetros al mes de lluvia, de agua que ha habido de lluvia. Y en febrero tenemos un promedio de casi 120. Al hablar de caudal, se refiere a la unidad de medida para calcular la cantidad de agua que fluye por la quebrada o río, es decir, el volumen de agua por tiempo. Primeramente buscamos el sitio apropiado de un aparato que se llama GPS. Nos buscamos el punto y hacemos el vertedero acá. Lo difícil de este trabajo es apropiar el material, ¿no? Sobre todo el traer, digamos, el concreto, la arena, cosas para acá, porque tengan visto un camino rural, con nosotros tenemos que utilizar los burros para traer el concreto acá. Posteriormente se hace la construcción. Ustedes han visto que dentro del atajo hay una lámina de los enteros, donde hay forma de ver para medir, digamos, el caudal del agua. ¿De qué manera se mide el caudal de agua? Digamos, se mide litros por segundo, o sea, agua por tiempo, ¿no es cierto? O volumen por tiempo. El mamanteo constituye un complejo sistema ancestral de siembra y cosecha de agua, en el que a través de canales se desvían volúmenes de agua desde las quebradas para su infiltración en zonas de alta permeabilidad. Nunca se dejó de hacer el mamanteo. Siempre estuvo. Todo el tiempo se ha hecho el mamanteo. Incluso se ha ampliado algunos sitios que no llegaban, se ha ampliado. Y porque es la única forma de conservar el agua para el tiempo de cuando ya este año. Acá en el gráfico, estos son los canales, el color rojo, estos son las quebradas. Los puntitos que vemos acá, esos son los ojos de agua, los manantes. Claro. En esta parte de acá es donde nosotros nos hemos concentrado al hacer la prueba, que se llama Huituputada. Sí, este es un canal recuperado, mientras que los otros que están ahí, digamos, es un canal que todavía está en proceso de recuperación. Entonces, una de las alternativas que nosotros tenemos, sobre todo acá en la comunidad, son las zanjas de filtración que hay acá en un sector, en otro sector que es más allá, y las otras, recuperar, digamos, las lagunitas de los ancestrales, ¿no? Que esas también están tapadas. Claro, son lagunas de filtración. Todas esas cositas todavía estamos en recuperación, ¿no? Una de las formas para monitorear el mamanteo es a través del experimento con trazadores, que son colorantes orgánicos fluorescentes que se vierten en el agua de los canales del mamanteo con el fin de determinar la trayectoria natural del agua infiltrada. Ahora les voy a mostrar otro gráfico.
que es la prueba que se hizo cuando se inyectó la aerosina. Como acá ustedes pueden ver, fue en el mes de marzo que se hizo el color verde, qué cantidad de agua entraba, lo que teníamos en los manantes. Y todavía en meses de septiembre, que está por, todavía seguía saliendo lo que lo decía, ¿no?, el color rojo. O sea, no se acabó el. Durante estos meses todavía hemos tenido agua de lo que hemos manteado en los ojos de agua que están saliendo en la parte baja. Vivimos y somos parte de ecosistemas donde el agua es un elemento vital para nuestras vidas. Conocerlo mejor nos puede guiar hacia una buena gestión que permita un desarrollo sostenible de nuestras localidades. Monitorear cada una de estas variables, lluvia, caudal y mamanteo, nos permite entender que nuestras prácticas influyen en la disponibilidad del agua, tomar mejores decisiones para una gestión integral del agua, poner en valor las prácticas ancestrales como el mamanteo. Y qué gusto es haber aprendido eso. Y ahora ustedes se van a llevar, de repente que tenemos una pequeña represa y hermanantes, que esto sí es vida, porque esto es corriente casi todo el año, como han visto en el gráfico, casi todo el año nos mantiene el agua.